Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Yo me llamo Jonander, soy diseñador de experiencia de usuario y hoy vengo a presentarles Good Game. No sé cuántos de vosotros seréis jugadores o seguidores de algún tipo de eSports, pero seguro que la mayoría os suena el término de deporte electrónico. Para ponernos un poco en contexto, hablamos de unos 147 millones de espectadores de manera frecuente. Justo España es el tercer país con mayor crecimiento en este sector. Y si hablásemos de dinero, en 2019 se espera superar la barrera de los 1.100 millones de euros. Quisimos averiguar un poco más sobre estos usuarios y se realizó una investigación a través de encuestas y entrevistas. Y los datos más relevantes que hemos obtenido es que el 92% de este tipo de audiencia también son jugadores de estos mismos juegos. El 70% usaba de manera frecuente la plataforma de Twitch, una plataforma de contenido en directo. Y es aquí donde la figura del streamer toma mucha relevancia, incluso más que muchas veces los equipos y los fichajes y los traspasos, a diferencia de lo que puede pasar pues, en otro tipo de deportes. Y un 60% buscaba de una manera más concisa, más concreta, tips y consejos sobre cómo mejorar en ese juego. Y es en este contexto donde nace la idea de crear Good Game, una plataforma en la que esos gamers pues, pueden aprender a mejorar y cómo mejorar su juego. Podríamos vincularlo a sus streamers de una manera más especial y tener entonces una plataforma educativa para este tipo de disciplinas. Entonces, bueno, vamos a ver un poco más de cerca el producto. Nuestro viaje comienza con un formulario de registro estándar, tras el que habernos registrado pues nos va a pedir el juego en aquel que queremos profundizar. En este caso, nuestro jugador es de League of Legends y llega a la pantalla principal, donde tenemos un menú a la izquierda que siempre nos va a acompañar todo el rato. Y lo primero que nos pide es vincular nuestra cuenta del juego a nuestra plataforma. ¿Para qué? Bueno, pues una vez vinculado, llegamos a nuestro panel de control, nuestro dashboard. En la parte de arriba, gracias a esa vinculación, nos va a traquear la cuenta donde nos va a sacar las estadísticas y nuestras últimas partidas. Y va a tener un pack de cursos gratuitos, adecuados al nivel de nuestro nivel en el propio juego, que van a ser desbloqueables según vayamos completando los cursos anteriores. Si quisiéramos profundizar un poco más en la parte de estadísticas, pues tenemos un apartado en el que ya hay un despliegue de datos mucho más grande, con todo tipo de datos en función de las jugadas, campeones, líneas, bueno, cosas más técnicas. El primer pilar fundamental de nuestra plataforma son los cursos. En él vamos a tener una biblioteca que está dividida por fácil, medio y difícil. Vamos a tener un feedback, ¿no?, de lo que hemos completado, de lo que no hemos desbloqueado o al nivel en el que estamos en determinados cursos. Si quisiéramos saber un poco más, abrimos la ficha de uno de ellos, podemos ver las secciones que contienen, lo que podemos aprender en cada uno de ellos, tipos de vídeos y bueno, al final de cada uno tendremos un test para ver si realmente hemos interiorizado aquello que tenemos que aprender. El otro pilar fundamental, el de los streamers, en ellos vamos a poder, los que están afiliados a nuestra plataforma, vamos a poder distinguir si están offline o online en ese momento en Twitch y bueno, aparte de cómo se llaman, pues vamos a poder ver una pequeña biografía sobre ellos, el ranking, el estilo de juego, etc. Si alguno nos ha gustado, pues bueno, abrimos uno en concreto y aquí podemos ver que nos podemos comunicar con ellos, podemos ver los cursos que están asociados a él, que él mismo ha creado, y lo más interesante o lo más especial es que podemos comprar clases personalizadas para aprender de la mano de ellos, ¿no? En este caso, pues podemos comprar el jugar con ellos una partida o el que nos hagan coach mientras nos expectan y estamos jugando nosotros mismos. Y bueno, estos serían los datos, lo más básico del proyecto. Os preguntaréis cómo funciona todo esto, ¿no? Bueno, pues vamos a tener dos tipos de usuarios, el usuario normal y el usuario premium, el de pago. El usuario normal va a tener acceso a ese starter pack de cursos del que os he hablado antes y aparte tendrá una rotación mensual pues para que cada mes tengáis algo que aprender nuevo en esta plataforma. Y luego los usuarios premium, que por supuesto pues tendrán un acceso total por haber pagado a todo el contenido educativo. Y aparte, las clases de los streamers van a ser independientes, aunque bueno, los usuarios premium, como es lógico, pues tendrán un par de clases gratuitas cada mes. Y bueno, ¿qué nos espera en el futuro? Próximamente, lo primero que queremos hacer es abordar más licencias de eSports. Es un mercado en constante evolución y tenemos que estar actualizados. Y la segunda parte, quizás algo más ambicioso, es tener un entorno competitivo por equipos en las que estos jugadores, estos alumnos que tienen un coach, que en este caso son los streamers, pues puedan competir entre ellos. Y bueno, para acabar, que sé que estáis cansados y ya queréis tomar todos algo, deciros que los eSports es un mercado en alza, un mercado en auge, tenemos nicho. Segundo, que los streamers son un símbolo muy importante y está en boca de todos cuando hablamos de eSports. Y por último, el tener una plataforma en la que se pueda aprender y nos vincule todo esto de una manera muy especial.
Y esto es lo que da cara a Good Game. Muchas gracias.